vizcayanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Nuestra labor ya están haciendo las suyas, las abejas en la flor. Muy buenos días, profe Raiza. Buenos días, profe Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, familias, maestras, qué alegría es iniciar un día más cargado de energía y de actividades especialmente elaboradas para ustedes. Nosotras, como siempre, felices y contentas de venir aquí y compartir con ustedes una nueva aventura de aprendizaje. Niños y niñas que nos acompañan desde casa, si ustedes están listos y listas, pues no se diga más, ¡vamos a empezar! A la clase, que ya es hora de empezar nuestra labor. Ya están haciendo las suyas las abejas y la flor. Llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, y aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos a hacer prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! Llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. El día de hoy está muy divertido y lleno de aprendizajes. Y lo iniciaremos entonando una canción de las partes del cuerpo. Recordaremos la silueta, leeremos algunas partes del cuerpo y además completaremos palabras con las vocales que le hacen falta. Y para finalizar, vamos a descubrir cuál es la palabra más larga, cuál es la más corta, contando cada una de sus letras. Así que ya saben, a ponerse muy cómodos para que aquí continuemos con nuestra aventura. Mejor.
dicen hola, debes esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, siempre mascarilla te debes poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. En el día de hoy les tenemos varias actividades muy interesantes, así que tengan su plan mensual número 5 a mano porque realizaremos la actividad número 7. Completo la silueta. Tarea 1. Mi cuerpo por dentro, mi cuerpo por fuera. Tarea 2. El esqueleto. En estas actividades iniciaremos cantando una canción del cuerpo. Además, recordaremos las partes del cuerpo que ya ustedes conocen. Y por último, observaremos la silueta del cuerpo humano. Para la siguiente actividad, que es la número 8, escribo palabras. Tarea 1. Completo las palabras. Aquí cantaremos la siguiente canción. Mi carita es redondita, tiene ojos y nariz. ¿La recuerdas? ¡Sí! Muy bien. Y completaremos palabras relacionadas con las partes del cuerpo. Y para finalizar, realizaremos la tarea 2, vocales y consonantes. Aquí observaremos palabras que ya ustedes conocen. Además, colorearemos las consonantes y las vocales que se repitan varias veces. Los recursos para estas actividades son los siguientes: tu plan mensual número 5, lápiz de carbón, lápices de colores, nosotras utilizaremos tirillas, marcador y hojas en blanco. Así que niños y niñas, busquen esos recursos porque aquí los esperamos. Tengo una ropita que es un pantalón jean. Tengo una ropita que es un pantalón jean. Hola, Lua. Hola, Nico. Hola, amiguitos y amiguitas que están allá en casita. ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¿Qué ropa tienen puesta hoy? ¿A que tú no adivinas qué ropa yo tengo puesta hoy, Lua? ¿A que sí, Nico? Porque yo te estoy viendo. A ver si tú sabes los colores. ¿Cuáles colores yo tengo? Rojo, azul, amarillo, blanco y color vino. Tú sabes que yo estaba escuchando a una señora que dijo por la televisión que dependiendo del color de la ropa que tú uses, es tu estado de ánimo, ¿dizque? Sí, pero no siempre, porque a veces mi mami me pone una ropa que no es la que yo quiero. Como por ejemplo, ¿qué te gusta ponerte a ti? A mí me gusta ponerme colores vivos. Azul, amarillo, verde. A veces mi mami me pone blanco, que a mí me gusta también, pero me gustan más los colores vivos. A mí me gusta un pantalón jean que yo tengo, que tiene un hoyito. Y ese pantalón me encanta porque ese hoyito que está en la pierna, yo comienzo con mi dedito ahí y lo rompo más. Y mami dice, ya tú rompiste ese pantalón otra vez. Y yo digo, tú organizas tu ropa, Nico, porque hablamos de eso. Y yo te dije el otro día que hay que organizar siempre la ropita. Claro que sí, Lua. Yo organizo toda mi ropa. ¿Cómo tú la organizas? Menos mis calzoncillos. ¿Tú lo tienes desorganizado, los calzoncillos? Sí, mi mami es que me lo organiza. Yo organizo mis camisas y en una perchita la pongo y que se sequen ahí bonitas y se ven lindas. Porque entonces yo elijo una, dos, tres, ¿cuál yo me voy a poner? Ah, ¿y tus pantalones tú también lo organizas por colores? Sí, por colores.
Me gusta el verde también, y el azul, y el rojo, me gusta mucho. ¿Y tu cuarto tú lo tienes muy organizadito, con toda tu ropa organizada? Claro que sí, que te dije que mi cuarto yo lo organizo mucho, 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 y bonito. Pues muy bien. ¿Tú seguro que no? Yo a veces, pero me ponen a organizarlo aunque yo no quiera. Ay, ¿por qué tú no quieres? Porque a veces quiero jugar. Igual que yo, nosotros los niños siempre queremos jugar. Sí, pero me toca obedecer, organizo y después juego. Bueno, pues yo tengo mi ropa bien puesta en su closet. Menos los pantaloncillos, porque los calzoncillos a mí no me gusta arreglarlos, no. Porque son mucho, mucho, y las medias, mucho, mucho. Y mi mami me ayuda. Bueno, está bien. Lo importante es que esté todo limpiecito y organizado. Así es, Lu. Así que allá en casita todo el mundo a organizar su ropa. Cuando tengan un ratito libre, organicen todo. Y si no pueden hacerlo todo de una vez, lo hacen poco a poco. Pasito, pasito, arreglen su ropa. Un día una gavetita, otro día otra, y así todo va a estar organizado. Pasito, pasito, arreglen su ropa como yo y como Lua. ¡Adiós, amigos! ¡Chao! Continuamos realizando las actividades de la semana 3 del plan mensual número 5. Y en esta ocasión realizaremos la actividad 7, Completo la silueta, tarea 1, mi cuerpo por dentro y por fuera. Niños y niñas, además, realizaremos la tarea número 2, el esqueleto. Profe Raiza, niños y niñas, tengo una emoción. Cuéntame. Estoy muy emocionada porque les traje una canción nueva para que tú y los niños se las aprendan. ¿Una canción nueva? Sí, qué interesante. Raiza. Yo quiero escucharla. Las letras de la canción dice, pongan mucha atención para que me ayuden a cantarla. Las partes de mi cuerpo yo quiero aprender. Cuando me pregunten, yo responderé. Las manos son para aplaudir. Las piernas son para saltar. Los brazos son para abrazar. La boca es para cantar. Y el corazón para querer. ¿Escucharon, niños y niñas? ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, profe Raiza, niños y niñas, yo voy a decir un estrofa, una parte de la canción, y luego tú y los niños la van a repetir. ¡Excelente! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Las partes de mi cuerpo yo quiero aprender. Las partes de mi cuerpo yo quiero aprender. Y cuando me pregunten yo responderé. Y cuando me pregunten yo responderé. Las manos son para aplaudir. Las manos son para aplaudir. Las piernas son para saltar. Las piernas son para saltar. Los brazos son para abrazar. Los brazos son para abrazar. La boca es para cantar. La boca es para cantar. Y el corazón para querer. Y el corazón para querer. ¡Wow! ¡Qué linda esa canción! Yo no la había escuchado. No, profe Raiza, porque la canción es nueva. Las manos son para abrazar, para aplaudir. Para aplaudir. Los brazos son para abrazar. Ahora sí, ya me la aprendí. Profe Raiza, y el corazón para querer. Y las piernas para saltar. ¿Qué? Como a ti te gusta tanto cantar, yo dije, déjame llevar esa canción para que la profe la seguiré practicando hasta aprendérmela por completo. Muy bien. Niños y niñas, ¿les gustó la canción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Ahora busquen hoja en blanco, lápiz de carbón y lápices de colores, porque en esta actividad vamos a recordar la silueta. ¿La recuerdas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Recuerdas la silueta de Dylan que realizamos en actividades anteriores? ¡Sí! Y de Rose. Sí. Que nos quedaron hermosas. Así es. ¿Y las de ustedes, cómo les quedó? Hermosas, yo sé que sí. Niños y niñas, observen esta actividad porque ahora a la silueta les vamos a colocar tiras con palabras, con las partes del cuerpo. Así es, profe Carmen, lo único que ya están puestas. Sí, perdón, tienes razón, profe Raiza. Entonces, niños y niñas, vamos a recordar la silueta. ¿Recuerdan que la hicimos con una muñeca? ¡Sí! ¿Ya hiciste la tuya? ¡Sí! ¿Cómo les quedó? Muy bien, si aún no la han realizado, pueden hacerlo más tarde.
Bien. Utilizamos un pedazo de cartulina. Ustedes pueden utilizar, si aún no la han realizado, hojas en blanco, de color, un pedazo de cartón o un pedazo de cartulina, lo que tengan disponible en casa. Recuerden que el tamaño va a depender de su muñeca o del muñeco que tengan disponible. Muy bien. Vamos a recordar los nombres de las partes del cuerpo. Yo sé que ustedes se lo saben. Bien, aquí está la silueta de la muñeca que la hicimos aquí para que se visualice mejor. Vamos a iniciar con los nombres. Aquí tenemos la cabeza. Cabeza. Tócate la cabeza. Toca tu cabeza. Muy bien, muévela hacia un lado, hacia el otro. Excelente. Aquí dice cara. Cara. ¿Dónde está tu cara? Muéstramela. Mírala aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí está. Muy bien. Brazos. Brazos. ¿Dónde están tus brazos? Muy bien. ¿Qué puedes hacer con tus brazos? Abrazar. Vamos a abrazarnos. Vamos a darnos un fuerte abrazo. Muy bien. Qué rico abrazo. Claro que sí. Manos. Manos. ¿Dónde están tus manos? Vamos a abrir, cerrar. Abrir y cerrar. Muy bien. Piernas. Piernas. ¿Dónde están tus piernas? Aquí, profe Raiza. Muy bien. Vamos a subirla y a bajarla. Excelente. Rodillas. Rodillas. Tóquense la rodilla. Tóquense la rodilla. Muy bien. Y por último, pies. Pies. ¿Qué hacemos con los pies? Caminamos. Vamos a caminar. Muy bien. Buen trabajo. Así es, niños y niñas. Vimos las partes del cuerpo por fuera. Ahora, observen estas imágenes para que nos ayuden. ¡Wow! Observen bien. ¿De qué parte del cuerpo son estas imágenes? ¿Habían ustedes visto alguna vez estas imágenes? ¡Sí! ¿Saben qué son? ¡Sí! Sí. Esta imagen, profe Raiza, es una radiografía. Observen bien. ¿A ustedes alguna vez le habían realizado una radiografía? ¡Sí! ¿Saben lo que es una radiografía? Comenten con el adulto que les acompaña en casa. La radiografía es un estudio médico que nos realizan para ver nuestras partes del cuerpo por dentro. En este caso, para ver nuestra cabeza. En especial, el cráneo. Observen bien esta parte aquí. El cráneo. En esta radiografía se observa los huecos de la nariz, la mandíbula y los dientes. ¿Dónde debemos colocar esta imagen? ¿Saben dónde va, verdad? ¡Sí! Al lado donde dice cabeza. La voy a colocar por aquí. Ahora observen esta otra radiografía. ¿Saben de qué parte del cuerpo es? ¡Sí! Yo sé que ustedes saben. De las manos. Muy bien. Y nos muestran cada una de las partes y huesos que tienen nuestras manos. En este caso, de esta mano. Y la vamos a colocar donde dice manos, al lado de donde dice manos. Y esta, obsérvenla bien. ¿De qué parte del cuerpo es esta radiografía? Ya saben, ¡sí!, muy bien, es del pie. Y nos muestra los huesos del pie. Y lo vamos a colocar al lado de la palabra pie. Pie, que está aquí abajo. Niños y niñas, observen bien la silueta y las partes que acabamos de colocar. En nuestra silueta tenemos las partes del cuerpo por fuera y colocamos imágenes con la parte del cuerpo, algunas de las partes del cuerpo por dentro. Niños y niñas, ¿recuerdan la parte que une el pie con los huesos de la pierna? ¡Sí! ¿Lo recuerdan?
¿Cómo se llama? Observen bien. Esta parte aquí. Comenta con el adulto que te acompaña en casa. ¿Ya lo comentaste? ¡Sí! Muy bien, es el tobillo, que es una articulación que une el pie con la pierna. Muy bien. Ahora observen la imagen de la mano. ¿Recuerdan cómo se llama esta parte que une la mano con los huesos del brazo? ¡Sí! La articulación que une los huesos de la mano con los huesos del brazo. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, muñeca. ¡Excelente! Ahora ustedes van a tomar un lápiz de color. Nosotros vamos a tomar un marcador y van en la silueta a marcar esas partes que acabamos de mencionar. El tobillo, vamos a hacer un círculo para marcarlo en una pierna y en el pie. Y el tobillo del otro lado, haciendo un círculo. Vamos ahora en la silueta a buscar la muñeca que une la mano con el brazo. Muy bien, y vamos a hacer un círculo. Recuerden que para realizar esta actividad se encuentra en el anexo 7 y 8 de tu plan mensual número 5. Y sobre todo, después que la realicen, muéstrensela al adulto que les acompañe en casa, guárdenla en la caja de evidencia después de escribir su nombre. Y como estamos hablando de nuestro cuerpo, es momento de estirarlo un poco y volvemos en breve. ¿Observaste tu rostro en el espejo? ¡Sí! Cada parte, los ojos, la nariz, la boca. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Ahora continuemos aprendiendo sobre las partes del cuerpo. Ahora continuamos con la actividad número 8. Escribo palabras. Tarea 1. Completo las palabras. Niños y niñas, ¿qué les parece si antes de iniciar la actividad cantamos una canción? ¿Recuerdan que en la actividad anterior cantamos una nueva canción? Sí. Ahora vamos a cantar una canción que ya ustedes conocen. Profe Raiza, ¿qué canción? La canción de Mi Carita. ¿La recuerdan? Claro que sí. Qué bueno, pues a la cuenta de tres la vamos a cantar. 1, 2 y 3. Mi carita es redondita, tiene ojos y nariz. Y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís. Con mi boca como palomitas de maíz. ¡Muy bien! Niños y niñas, ¿cuáles partes de la cara nombra la canción que acabamos de cantar? ¿Ustedes se lo saben? Claro, profe Raiza. ¿Cuáles partes? ¿Recuerdan? Los ojos. La nariz. Muy bien. La boca. Excelente. Para comer palomitas de maíz. Sí. Muy bien. Niños y niñas, observen estas imágenes. Estas imágenes ustedes ya las conocen porque la hemos trabajado en actividades anteriores. ¡Sí! Son imágenes de las partes del cuerpo y de la cara. Observen bien. ¿Qué parte del cuerpo es esta? Comenten con el adulto que te acompaña en casa. ¿Ya lo comentaste? Ojos. Sí, muy bien. Esta imagen es de los ojos. Muy bien.
¿Y esta otra imagen? ¿De qué parte del cuerpo es? La nariz. ¿Cómo se llama? La nariz. Muy bien. Y este está muy fácil. La boca. ¿Cuál es? Y la mencionamos en la canción. La boca. Excelente, la boca. ¿Y esta parte del cuerpo? ¿Cómo se llama? El cuello. ¿Cómo? Cuello, excelente. Ahora observen estas palabras que están incompletas. Observen bien. ¿Qué les parece si juntos a la profe Raisa y a mí completamos las palabras con un juego? ¿Te parece, profe Raisa? Sí, buena idea. Se escucha muy interesante. Claro. Niños y niñas, vamos juntos a buscar la vocal que corresponde. Ustedes desde casa nos van a ayudar para colocar la vocal que corresponde. Yo la escribo para ver si esa vocal es la que corresponde en esa palabra. Excelente. ¿Están listos? Bien. Entonces, profe Raisa, voy a poner esta regla por aquí y voy a tomar aquí dos. Hay. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Niños y niñas, ¿están atentos? Sí. Sí, muy bien. ¿Esta parte del cuerpo se llama? Los ojos. Muy bien. ¿Qué vocal debemos colocar aquí? ¿Cuál vocal escribimos? A ver, ¿cuál vocal? Vamos a escribir la vocal U, a ver si es la vocal que corresponde. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sonará? Vamos a leer. ¿Esta palabra? Ojos. Ojos. No. Niños y niñas, ¿esta parte del cuerpo se llama ojos? Ojos, no. No. Vamos entonces a borrar y, profe Raisa, yo voy a escribir ahora, ¿qué te parece? La vocal E. 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 Excelente. Vamos a ver. Pongan atención. La vocal E. La vocal E. A ver, ¿y cómo dice? ¿Cómo dice? Ojes. Ojes. Niños y niñas, así es que se llama esta parte del cuerpo. Ojes. O de la cara. Ojes. No, muy bien. ¿Cuál es la vocal que corresponde? Intentemos con la vocal I. Con la vocal I. ¿Te parece? Muy buena idea. Con la vocal I, vamos a ver cómo dice. Comenta con el adulto que te acompaña en casa. Ojis. No. Ojis. Ojis. Niños y niñas, díganle al adulto que les acompaña en casa cómo se llama esta parte de la cara. A ver, ¿cómo se llama? Ojos. Ojos, muy bien. Profe Raisa, voy a escribir la vocal O para ver cómo suena. Perfecto. A ver, vamos a ver si es la vocal O que corresponde. Sí. ¿Y cómo dice? Ojos. Ojos. Ojos, muy bien, sí. Excelente. Ahora vamos a seguir jugando para buscar la vocal que corresponde en esta parte de la cara. ¿Están listos? Sí, pues pongan mucha atención para que nos ayuden. Empecemos con la vocal U, ¿te parece? Perfecto, U. U. Vamos a ver la vocal U. No. ¿Y cómo dice con la vocal U? Vamos a ver. Nariz. 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 Niños y niñas, ¿esta parte de la cara se llama nariz? No. No, muy bien. Pues vamos a borrar para buscar la vocal que corresponde. Profe Raisa, voy a escribir entonces la vocal O, ¿te parece? La vocal O. Sí, la vocal sí, O. Sí, buena idea, buena idea. Entonces vamos a ver cómo dice con la vocal O. Yo creo que esa es la vocal. ¿Tú crees? Vamos a escuchar. Nariz. No. Nariz. Nariz. Niños y niñas, ¿es esa la vocal? No. No, muy bien. Entonces, profe Raisa, voy a escribir la vocal I para ver cómo suena. I. La vocal I. Y un... Nariz. Vamos a ver. Nariz. ¿Esta parte de la cara se llama nariz? Sí. Pues como es la vocal I, profe Raisa, para que suene nariz, le vamos a colocar el acento. Muy bien. Muy bien. ¡Nariz! Ahora sí. Niños y niñas, ya encontramos la vocal O de la palabra ojos.
encontramos la vocal I de la palabra nariz. Ahora observemos qué vocal debemos escribir aquí para completar esta palabra. Observen la imagen. ¿Cómo se llama? Muy bien, boca. ¿Qué vocal debemos escribir? ¿Qué vocal? A ver, a ver. ¿Qué vocal tú estás pensando? ¿La U, profe Raisa? Sí, la U. Ay, suena muy bien. Profe Carmen. Tú verás, es la U. U. Yo voy a acertar. A ver, a ver. Vamos a leer. Boku. ¡No! Boku. Esa parte no se llama así. No, se llama así, niños y niñas. ¿Cómo se llama? ¿Qué vocal debemos colocar? Vamos a ver. ¿Qué tal si escribimos la vocal A? La vocal A. Vamos a ver. Vamos a ver. La vocal A. ¡Sí! A ver, a ver. Vamos a leer. Niños y niñas, ¿están listos? ¡Sí! Vamos a leer. Boca. 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 ¿Así se llama esa parte de la cara? ¡Sí! Boca. Sí. Muy bien, excelente. Solo nos quedan una sola palabra y una sola imagen. ¿Qué vocal debemos colocar? Ya sabes. ¡Sí! ¿Estás listo? Muy bien. Observa bien qué parte de la cara o qué parte del cuerpo es esta. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¡Cuello! El cuello. Muy bien. ¿Qué vocal debemos colocar aquí? ¿Cuál es la vocal que debemos escribir? La vocal A, profe Carmen. Espera, espera. ¿Cuál? ¿La A, igual que la profe Raisa? No. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo se lee. Vamos a ver. A ver, a ver. Caello. ¡No! Caello. Niños y niñas. Esta parte del cuerpo, esta parte, tóquenla. ¿Cómo es que se llama? ¡Cuello! ¡Cuello! Muy bien. ¿Debemos escribir la vocal A? ¡No! ¡No! Muy bien. Vamos a borrar para escribir otra vocal. Vamos a escribir la vocal U. ¡Sí! Vamos a ver. Vamos a ver si es la vocal U. ¡Sí! ¿Están listos? Vamos a leer. ¡Cuello! 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 ¡Excelente! ¡Muy buen trabajo! La vocal que corresponde es la vocal U. ¡Cuello! Niños y niñas, nos ayudaron a encontrar cada una de las vocales. ¡Felicidades! ¡Gracias, profe Raisa! ¡Ay, qué divertido estuvo ese juego! Niños y niñas, van a tomar una hoja en blanco y van a elegir una de las partes de la cara, ya sean los ojos, la nariz o la boca. La van a dibujar y escribirán como puedan el nombre de esa parte. ¿Cómo está aquí? Ojos. Gracias, profe Carmen. Ojos, nariz, boca. También escriban como puedan su nombre y lo guardan en la caja de evidencia. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulai, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, y ya me dio hambre! Vamos a merendar y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Galletitas! ¡Ay, un bolito de guandules! Pero a mí, al Firulai, lo que más me gusta es un huesito. Por
refresca en mi barriguita, aún sintiendo cosquillita, y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita, porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. Sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Ay, pero nada, hay como un rico huesito. Y le podemos echar cachú, sí, ya. Todos a merendar, qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, ¿eh? Acuérdense. Se lo dice Firulai. Aprovechen este tiempo para que se miren en el espejo, observen su cara y cada una de sus partes, porque enseguida volvemos. Qué bueno que ya estamos de regreso para continuar aprendiendo acerca de nuestro cuerpo. Continuamos trabajando la semana 3 y en esta ocasión la actividad 8. Escribo palabras, tarea 2, vocales y consonantes, niños y niñas. En las actividades anteriores estuvimos realizando actividades que nombran las partes del cuerpo. ¿Las recuerdas? Sí, vamos nuevamente a recordar esas partes del cuerpo. ¿Recuerdas la canción que cantamos, que la profe Raisa cantó? ¿La recuerdas? Sí. ¿Qué parte de la cara menciona esta canción? Comenta con el adulto. Nariz. Que te acompaña en casa. Boca. ¿Ya lo comentaste? Sí. ¡Qué bueno! Así es. La canción nombra los ojos, la nariz, la boca. La boca. Muy bien. Y en la actividad anterior estuvimos nombrando una parte del cuerpo que no es de la cara. ¿La recuerdas? Sí. Yo sé que sí. El cuello. Toca tu cuello. Excelente. Ahora vamos a seguir recordando partes del cuerpo. Así que pon mucha atención. Muy bien, profe Carmen. Niños y niñas, en semanas anteriores estuvimos trabajando completando frases con algunas palabras. Aquí tengo algunas de esas palabras, pero vamos a ver si ustedes recuerdan esas frases. Tenemos partes blandas y duras en nuestro cuerpo. Cuerpo. Aquí tengo la palabra cuerpo que ya la hemos trabajado. Escuchen con atención. Nuestro cuerpo está formado por huesos. Huesos. Muy bien. Y aquí tengo la palabra hueso. Además, tenemos aquí otra palabra que ustedes la han visto porque hemos trabajado con las diferentes partes del cuerpo y esta la hemos mencionado bastante, que es cadera. Observen cadera. Bien. Cadera. Toca la cadera. Toca tu cadera. Muy bien. Excelente. Niños y niñas, observen estas tres palabras.
¿Cuál de estas tres palabras ustedes creen que es la más corta? Pero deben observar con mucha atención para que puedan descubrirla. Muy bien. Para descubrirla, profe Carmen, vamos a ver cuántas letras tiene cada palabra. Para eso voy a utilizar un marcador y vamos a escribir en cada casilla un número. Voy a iniciar con la palabra cuerpo y necesito que me ayuden a contar. Muy bien. Comenzamos. Uno. Uno. Muy bien. Dos. Dos. Vamos bien. Tres. 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 Cuatro. 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 Observen bien. Voy a agarrarla aquí, a sostenerla aquí. Cinco. 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 ¿Y ahora? ¿Qué número va? Seis. 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 Muy bien. La palabra cuerpo tiene seis letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Continuamos con la palabra hueso. Vamos a repetir el mismo proceso. Necesito que me ayuden a contar. Muy bien, profe Raza. Empezamos con el número uno. Uno. Excelente. ¿Le sigue? Dos. Dos. Continúa. Tres. Tres. Luego. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Y por último. Cinco. Cinco. Muy bien. Muy bien. Cinco. La palabra hueso tiene cinco letras. Seguimos con la última palabra, que es cadera. Haremos el mismo proceso. Ayúdenme a contar. Muy bien. Iniciamos con el número uno. Uno. El número uno. Luego, ¿qué número sigue? Dos. Dos. Muy bien. El número dos. ¿Qué tres. Número continúa? Tres. Tres. Muy bien. Número tres. ¿Qué ahora? Número sigue? Cuatro. Cuatro. Voy a colocar mi dedo aquí para sostener la tira. Y escribir el número cuatro. Sí. ¿Qué número sigue? Cinco. Cinco. Muy bien. Ahora voy a escribir el número cinco. Muy bien. Y finalizamos con el número seis. Muy bien. Seis. Aquí escribí el número seis. La palabra cadera tiene seis letras. Ahora sí, observen las tres palabras. ¿Cuál de estas tres palabras es la más corta? Cuerpo, hueso, cadera. ¿Ya lo descubriste? ¡Sí! Muy bien. La palabra más corta es hueso. 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 ¿Por qué la palabra hueso es más corta? Porque tiene cinco letras. Muy bien. Así es, porque tiene cinco letras. Muy buen trabajo, profe Raisa. Los niños también colaboraron mucho. Así es. Niños y niñas, ahora observen cada una de las letras que tiene estas tirillas. Observen bien, porque vamos a colorear las consonantes que tiene cada una de las palabras y además descubriremos cuál es la vocal que se repite en cada una de las palabras. ¡Wow! ¿Nos ayudan? ¡Qué interesante! Así es, profe Raisa. Observen bien, comenzaremos coloreando las consonantes. Voy a tomar este color verde para buscar las consonantes y colorearla. Observen esta letra. ¿Es una vocal? ¡No! ¿Es una vocal esta letra? No, muy bien. Es una consonante. Y es la H. Y la vamos a colorear con el color verde. Ustedes la pueden colorear con el color que más les guste. Sí, profe Raisa, así es. Niños y niñas, vamos a seguir observando. ¿Esta cuál es? ¿Ustedes la identifican? ¿Cómo se llama? Muy bien. Es la U. No es una consonante. Excelente. ¿Y esta?
¿Es una consonante? No. No, no, muy bien. Es la vocal E. ¿Y esta la debemos colorear? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es una consonante. Así es. Entonces vamos a colorear la S, que es una consonante que forma parte de la palabra hueso. Muy bien, la S. ¿Y esta? ¿Qué es? ¿Qué letra es? La vocal O. ¿Debemos colorearla? No. No, porque ahora mismo estamos buscando consonantes. La palabra hueso está formada por dos consonantes, la H y la S. Así es. Ahora observemos en esta palabra, a ver, ¿cuáles son las consonantes que debemos colorear con el color verde? Observen bien. ¿La primera letra es una consonante? ¡Sí! ¿O es una vocal? Es una consonante. Muy bien. Entonces, la vamos a colorear y es la letra C. Vamos a colorear la letra C. Que inicia igual que tu nombre. Carmen. ¿Y esta otra? ¿Debemos colorearla? ¡No! No, porque es una vocal y es la U. ¿Y aquí qué observan? ¡E! Muy bien, ¿debemos colorearla? ¡No! Porque es la vocal E. ¿Y esta? ¿Ya la vieron? ¡Sí! Muy bien, es la consonante R y la vamos a colorear de verde. ¡Excelente! Sigan observando, niños y niñas, para que nos ayuden. ¿Esta letra es una vocal o una consonante? Una. La hemos trabajado en otras actividades anteriores. Es una consonante. Muy bien, y es la P. Muy bien. La vamos a colorear con este color. Ustedes pueden utilizar el color que tengan disponibles en casa. Y después de la P, ¿qué sigue? ¿Una consonante o una vocal? Una vocal. Por ende, no debemos colorearla. La palabra cuerpo está formada por tres consonantes. La C, la R y la P. Muy bien. Vamos a ver esta última palabra que dice cadera. Cadera. Vamos a ver. ¿Ya ustedes saben qué letra es esta? ¿Y saben qué es, verdad? Muy bien. Es una consonante. Y la vamos a colorear de verde porque la acabamos de colorear en la palabra anterior. Inicia igual. Inicia igual que mi nombre, con una C. Y esta es una vocal. Muy bien. ¿Y cuál vocal es? A. Observen bien. La vocal A. ¿La debemos colorear de verde? No. ¿Y esta? Sí. Sí, muy bien. Es la consonante D. Y la colorearemos de verde porque es el color con que estamos trabajando. Después de la D, ¿qué sigue? ¿Vocal o consonante? Sigue la vocal E. ¿Y la debemos colorear? ¡No! ¿Y aquí? ¿Qué letra es esta? Ya la hemos visto y ustedes saben cuál es, ¿verdad? ¡Sí! Muy bien, es la R y es una consonante, por eso debemos colorearla. Y para finalizar, ¿qué vocal es esta? ¡A! Muy bien, la vocal A. La palabra cadera está formada por tres consonantes, la C, la D y la R. ¡Excelente! Niños y niñas, ahora vamos a cambiar de color para que nos ayuden a buscar en estas tres palabras cuál es la vocal que se repite. Observen bien. Profe Carmen, la vocal que se repite en las tres palabras. ¡Wow! Muy bien. Observen bien. Niños y niñas, en estas tres palabras, hueso, cuerpo, cadera, ¿cuál es la vocal que se repite? Aquí tenemos la vocal U. ¿Hay más vocal U en esta palabra? ¡No! Vamos a ver, en la palabra cuerpo está también la vocal U. ¿Y en la palabra cadera hay vocal U? ¡No! Entonces la U no se repite en las tres palabras. Así es. Vamos a ver con esta palabra, con esta letra. Esta es la vocal O. Observemos bien que en la palabra hueso está la vocal U y también la vocal O. ¿Y en esta? ¿Aparece la vocal O? Observen sí. Bien. ¡Sí! Sí, muy bien.
y en esta está la vocal O. No. La vocal O no se repite en las tres palabras, profe Raisa. Vamos a seguir observando. Aquí está la vocal A. Y la vocal A en la palabra cadera se repite también al final. Vamos a ver si en la palabra cuerpo aparece una vocal A. ¿Logran ver alguna vocal A en esta palabra? No. Cuerpo. No. ¿Y en esta? Tampoco. ¡Wow! Vamos a observar la vocal E. Observen bien. En la palabra hueso está la vocal E. Sí. En la palabra cuerpo, ¿hay alguna vocal E? Sí. Claro que sí. ¿Ustedes la ven? Sí. Muy bien, aquí está. Y en la palabra cadera, ¿ustedes logran ver una vocal E? Sí. Excelente. La vocal E es la vocal que se repite en las tres palabras. Así que la vamos a colorear con este color amarillo. Muy bien. Aquí está la E de la palabra hueso, la E de la palabra cuerpo y la E de la palabra cadera. Muy buen trabajo, niños y niñas. Acabamos de encontrar en las tres palabras la vocal que se repite. Ahora, con el adulto que te acompaña en casa, completen esta actividad número 8 y diviértanse. Limpia, limpia, vamos todos a limpiar. Limpia, limpia, cada cosa en su lugar. Muy bien. Niños y niñas, llegó el momento de limpiar nuestra área de trabajo y recordar las actividades que estuvimos trabajando en el día de hoy. Como esta, donde leímos las partes del cuerpo y además nombramos cuáles partes del cuerpo están en la imagen o radiografía. Sí, y descubrimos también cuál de estas tres palabras es la más corta. Hueso, cuerpo y cadera. ¡Sí! Y descubrimos que hueso es la más corta porque tiene 5 letras. Así es, niños y niñas, recuerden siempre realizar cada una de las actividades que la profe Raisa y yo les tenemos siempre preparadas especialmente para ustedes. ¡Sí! Y si no pudieron ver el programa completo, recuerden que pueden buscarnos a través de la plataforma de YouTube en el buscador escribiendo Ministerio de Educación y en los videos, grado preprimario. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy llegó a su fin. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pon le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta!